Buenas tardes, sí. Bueno, estoy acá este año nuevamente dirigiendo esta versión de La Pasión, que tiene como particularidad que es un relato con músicas que tienen un ritmo folclórico, digo, que se pueden reconocer, como para darle otra variación a los modelos que se hacen, digo, de pasión. Un poco lo que tratamos de rescatar en esta versión son, obviamente, el drama histórico como se lo conoce, pero tratando de rescatar algunas cualidades de este Jesús, que es un Jesús muy amigo, muy sencillo, y después, obviamente, lo que conocemos del drama histórico, ¿no? La particularidad de estas representaciones es que todas las personas que intervienen no son actores, son personas que viven aquí en la ciudad de La Cocha. Exactamente. Si bien años atrás se hacían también otras versiones, un poco como más acotadas, este año se decidió que sea una especie de historia que cuenta el mismo pueblo, ¿no? Digo, no es que se quiere como imponer contar esto, sino que es algo que ya está como en la tradición de acá de La Cocha. Ya se venían haciendo algunas puestas y se le quiso dar como un vuelo más estético, más artístico, ¿no? Y sí, son todos gente de acá, chicos de la escuela, hay docentes, hay gente, alguna gente de la iglesia, digamos, se va armando como un mix de gente y un poco el intercambio que hago yo con ellos es enseñarle un poco de qué se trata el arte de la actuación, del teatro, y ellos también, un poco, también me devuelven de alguna manera, algunas historias, algunas cosas de acá del lugar, ¿no? Algunas vivencias. Este es un lugar, Exactamente. digamos, muy particular, ¿no? Tiene su historia, guarda su historia y lo han elegido porque esta obra es toda en un terreno natural. Sí, me parece que es lo que lo hace posible, ¿no? Y lo hace atractivo también, no solo el tema de la actuación y de la producción, sino poder contarle en un espacio natural, digo. Los cuerpos también son atravesados por este contexto. Y vos como director de la obra, ¿cómo ves la reacción de la gente que se prepara para participar? ¿Les gusta? ¿Están? Hemos visto nosotros la llegada de cada uno, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello. Quiere decir que la gente también se prende a la idea. Sí, a veces no solo el tema, cuando empezamos con el tema de la actuación, a veces se empieza un poco lento, tranquilo, una cuestión más tímida, más íntima, hasta que, bueno, ya sí, se traspasa el tema de esa barrera y ya está, somos amigos, nos juntamos, queremos contar esta historia, nos hacemos dueños del espacio, nos hacemos dueños del relato, y tiene la particularidad de que lo que queremos contar es esto acá. Esta versión de la pasión en este contexto, con esta gente, es una decisión, digo, no es porque, bueno, al azar se nos dio así, ¿no? Es una decisión contarla con esta gente, con esta producción, y de este modo, ¿no? Como van a poder ver los que se acerquen, digo, el viernes a partir de las 4:30 ya están invitados, digo, a participar. Y la particularidad es que van a estar los actores en cada una de las escenas y no vamos a tener la interrupción, por decirlo de alguna manera, el fotógrafo, el camarógrafo, la gente que anda en el medio, sino que todo el mundo va a poder observar y va a poder ver con tranquilidad. Sí, a medida, bueno, con los años también vamos aprendiendo eso, ¿no? Y este año hemos tratado de delimitar más el espacio de la escena, también achicarlo un poco más para que los espectadores estén más cerca, puedan también entrar en esa intimidad de Jesús y de todos los personajes, ¿no? Que no haya tanta distancia, sino que cada vez esa brecha que separa a los actores y a los espectadores sea más corta y podamos convivir ahí y ahí dialogar, ¿no? Javier, te dejamos trabajar, están por Bueno. hacer un ensayo, nos vamos a ver el viernes ya con el tema de la obra y bueno, aprovechamos las cámaras también para invitar a la gente, no tan solo de La Cocha, sino de la región que nos ve y que van a venir a disfrutar, no tan solo de la obra, sino de un momento cristiano especial. Sí, la invitación claramente es esa, ¿no? A una jornada, una tarde de encuentro con la gente de la región, como decís vos.
siempre para reflexionar, para hacerse algunas preguntas, conocerse, encontrarse. Digo, el teatro, una representación, es ese el objetivo, ¿no? El posibilitar a la gente salir de lo habitual y tener que ir al encuentro del otro. Entonces, creo que eso es lo que lo hace muy positivo a este acontecimiento. Javier, muchas gracias. De nada, gracias a ustedes.